lo de atrás para que vean que estuvieron presentes. Buenos días, nos encontramos aquí en el Tianguis, el Trueque y Arte Alternativo, y nos encontramos en compañía del grupo Ignito Harmony. ¿Se presentan, por favor? Jan, bajista. Gladys, vocalista. Guillermo, baterista. Buster, guitarrista. Muchos chavos me han preguntado en la página de Sexo, Drogas y Rock and Roll, en Rockadictos y en Producciones 3X, de dónde viene el nombre y de dónde son, ya que muchos chavos de la nueva generación no los conocen todavía. El día de hoy pues los vamos a grabar en acción, vamos a ver qué traen en vivo. Y ya hemos visto algunos videos, pero muchos no los conocen, no saben de dónde son. Quieren saber cosas ustedes. ¿Qué les podrían decir? ¿Cuánto lleva la banda? Y la primera pregunta que me hicieron fue, ¿qué significaba su nombre? Bueno, el nombre de Ignitor nace de un concepto de armado. Entró del heavy metal, con tendencias de metal tradicional. Ignitor, pues es lo que popularmente conocemos como una bujía, ¿no? Es una parte de un motor. El ignitor, o sea, tiene mucho que ver con la ignición, es la bujía que genera la chispa para que el motor arranque. Entonces agarramos esa cuestión de la bujía. Entonces vamos a hacer nosotros la chispa para que el motor que traemos los metaleros arranque. Y el apellido de Harmony, que es este... Ese apellido se lo pusimos porque nos late la buena vibra, la tranquilidad, la armonía, como dice ahí. Y al menos en nuestra banda, los cuatro que estamos ahorita, nos llevamos muy chido y siempre esperemos que prevalezca la armonía. Vientos. Los hemos visto en muchos carteles, han estado trabajando últimamente bastante, los hemos visto en muchos eventos. ¿Qué le está proponiendo Ignitor a la banda? ¿Qué es lo que traen? ¿Rolas propias? ¿Covers? ¿Qué es lo que les están ofreciendo a la banda? En este disco que vamos a presentar próximamente, pues quisimos rescatar nuestras leyendas. Todas esas que forman parte de nuestra cultura, ¿no? Y que pues desgraciadamente se están perdiendo porque pues ahora nos comunicamos mucho por Facebook, por WhatsApp y ya olvidamos, ¿no? El compartir alguna historia, ¿no? Que ahora son llamadas leyendas, ¿no? Entonces quisimos rescatar un poquito una parte muy importante de nuestras raíces, que son las leyendas urbanas. Y en este disco las hicimos canciones. Esperamos que les guste. Bien, entonces, hay una pregunta obligada, si la quiere contestar cada uno, para que cada uno dé su punto de vista. Esta siempre la hemos hecho desde que Producciones 3X ha apoyado el rock subterráneo. Esta pregunta va enfocada al uso y el abuso del cover en el rock mexicano. ¿Ustedes qué opinan del uso y el abuso del cover en el rock mexicano? Yo pienso que está bien, pero de cierta forma también es bueno que uno ya sea para otro grupo, que hagan una propuesta musical en la cual se distingan como grupo y no sean ya tanto un grupo de covers. Gracias. Pues, el cover es, bueno, yo lo veo en la particular como un desfogue de como músico. Es bueno, hay un espacio para el cover y hay un público para el cover. Todo debería acomodado donde debe de estar. Hay antros donde grupos coverean en calidades, es como todo, hay buenos, hay diferentes, malos, ¿no? Quiero pensar posiblemente, solamente que hay unos diferentes y otros buenos y otros mejores. Pero es un espacio aparte de lo que es el original. En el original, pues los que nos ponemos a crear, a generar música original, llámese rock, punk, heavy metal, trash, de alternativo, ska, todos los buenos. Como que queremos explorar un poquito más la cuestión de la música, ¿no? No, tal vez no descubrir el hilo negro dentro de la música, pero sí dar otras propuestas. Bien, pues, gracias. Sí tenemos algún cover que hemos sacado, pero lo hemos adaptado a nuestro estilo, porque creemos que es importante conservar la esencia como grupo. Sí, a lo mejor si tenemos que sacar algún cover por... Pues en esta ocasión lo sacamos porque fue un regalo para Pancho Cruz. Él nos lo pidió. Pero aunque fue cover, lo quisimos adaptar a nuestra banda. Nosotros tocamos heavy metal con tintes ochenteros. Por eso a lo mejor nos ven un poco diferentes. Porque aún queremos conservar un poco de los ochentas, de lo que se vivió allá.
Y bueno, pues esperamos que les guste. Sí, pues gracias. Bueno, mira, el uso del cover yo pienso que está muy bien, ya que es como seguir presentando lo que a la gente le gustó en cierto momento y lo que sigue gustando, ¿no? Pero el, como dijiste, el uso, abuso. El abuso del cover es fatal, porque ya tocando lo mismo durante muchos años, pues es como embarcarse en una sola cosa y aburre realmente. Exacto. Sí, la pregunta siempre se la hacemos a todas las bandas, porque se viene una generación de covereros que no han aportado realmente nada a la escena, y ahorita lo que escucho de ustedes, lógicamente cuando uno aprende a tocar un instrumento, aprende a cantar, se aprende las canciones de sus ídolos, ¿no? Y de ahí empiezas a aprender a tocar, pero debes de forjar ya en un tiempo tu propio estilo, y es lo que estoy viendo, que Ignitor va por su propio estilo, con sus influencias de vida, ¿no? ¿Cuáles serían sus influencias, tanto nacionales como extranjeras, de cada uno de ustedes? Ahora vamos a empezar de este lado. Mira, los grupos que a mí me motivaron y me llamaron la atención para ser alguien en la música fue principalmente un grupo que se llama Mudvayne, Slipknot, Primus, básicamente esos serían los tres que más me han llamado la atención. Sí, pues gracias. Pues a mí, Dayo, no puede faltar. También viene a estar en muy buenas cantantes, ¿no? Que me gusta, a lo mejor son melódicas, pero tienen mucho punch, ¿no? Mucho poder en lo que están haciendo. Y bueno, pues sí, hay varios. A mí, de influencias extranjeras, pues indudablemente Motorhead, Slayer también, Exodus, chidos nacionales. Hubo unas bandas como Bandera Atómica, que sonaban muy chido el año. También Poker, también. Y sobre todo, pues los B de los íconos del metal mexicano. Muy bueno. Bien, pues gracias. Bueno, pues a mí me inspiró como guitarrista, pues, el hecho de que escuché a Jimi Hendrix, y de ahí me llamó la atención el arte musical y todo lo que hace Jimi Hendrix en la guitarra. Prácticamente podría decir que baila con ella, la hace llorar y todo eso, y me inspira también otro músico como Jackson Baker y Ale México, Carlos Hernández. Es lo que me ha motivado a seguir. Y entonces, pues ya los vamos a ver ahorita en unos minutos en acción aquí en el tenis del Trueque y arte alternativo. Y pues esperamos continuar trabajando con ustedes en otros escenarios, en otros lugares, y que sigan manteniendo esa característica de su personalidad de ustedes, ya que desgraciadamente, yo sí me atrevo a decirlo, tanto como músico como productor, la escena del metal está muy atascada de estrellismos y de super rockstars. Y de todo modo, los que ya me conocen en Facebook y los que van a ver este video saben que a mí no me da miedo decir lo que pienso. Entonces me agrada la actitud de Ignitor, y ojalá sigan siendo así, como muchas buenas bandas que hay en la actualidad en la escena, que siguen conservando la humildad. Y pues los vemos en acción y les agradecemos su asistencia. ¿Algún saludo, algo para la banda que los va a ver en Facebook? Un saludo a toda la raza metalera. Apoyen. No se aburran. Pues, neta que vienen buenas propuestas. Hay que ser positivos. Y Nito les dice que el metal sea con ustedes. Yeah. Canciones que Nito les trae el día de hoy son esas. Son leyendas. Son leyendas hechas canción. Esto es El Nahual. Y la batería, Guillermo. Dice que quiere un aplausote, un chiflidote, la ventana de madre tradicional, total.